Igual que en la insurrección armada contra Somoza en 1979, en esta revolución cívica, las barricadas en los barrios y las carreteras se han convertido en el símbolo de la rebelión contra el régimen de Daniel Ortega. En la ciudad de Masaya, el pueblo ha levantado más de 200 barricadas para asegurar la autodefensa y la seguridad de la población. Un equipo de Esta Semana y Confidencial, integrado por Maynor Salazar, Néstor Arce, Ricardo Salgado y Carlos Herrera, estuvo en Masaya durante 4 días en distintos momentos esta semana, el lunes, jueves, sábado y hoy domingo. Conversaron con los defensores de las barricadas, con los pobladores, médicos y sacerdotes y nos cuentan la historia. Cuarenta años después de la insurrección de Monimbó contra Somoza, Masaya se ha poblado nuevamente de barricadas. Estos muros de adoquines representan la principal defensa de los ciudadanos contra la represión de policías y paramilitares. Cada barrio tiene al menos una barricada organizada por los pobladores. En algunos, existen hasta 4 y hay al menos 200 barricadas en toda la ciudad. Aquí este callejón está organizado, ¿verdad? Nosotros los organizamos haciendo vigilia. Cada 2 horas ellos salen a patrullar. Los hombres salen, nosotros las mujeres quedamos aquí haciendo cafecito para mantenerles a ellos, que ellos son los que salen más, los varones, a patrullar. ¿Ustedes a veces salen a patrullar? Sí, también nosotros acompañamos a los varones a patrullar, porque así es una lucha libre para todos. Aquí en realidad somos familias grandes y numerosas. Ahorita no están todos los muchachos porque la mayoría se acuesta a las 4 de la mañana resguardando desde la última vez que pasaron motos, tirando balas. Y pues gracias a Dios no sucedió nada más que un herido, 2 heridos nada más. Entonces desde ese momento decidimos a levantar esta barricada, tanto aquí como allá y en la parte de arriba y en la parte de abajo, para resguardar lo que es nuestro sector. Los defensores de las barricadas se comunican con silbatos y explosiones de morteros. Por las noches, utilizan cambios de luces. A las motorizadas le decimos que cada moto que son 3 cambios de luces, con morteros, así. Lo que hacemos más peor, mejor por la protección del barrio, ya que se han escuchado que entran motos a hacer detonaciones, ya. Entonces la población también está activa aquí. ¿Cómo ya se están coordinando con los vecinos? Lo coordinamos conforme pito y hacemos turnos. 6 horas, una parte, 6 horas, para no cansarnos en el desvelo. Pero el problema es que, como esto fue una forma espontánea, entonces cuesta organizar a los jóvenes, y ahora son miles de jóvenes, porque el problema es que todo Masaya, ¿entendés? Antes, en el 79, porque ya había una estructura partidaria político-militar, y entonces ya había cierta disciplina. Ahora cuesta un poco, pero más sin embargo los muchachos veo que tienen un valor que te... Yo he comentado de que hoy los jóvenes son inclusive mejores que nosotros. En Ticuantepe, los pobladores han instalado alrededor de 7 tranques. Sobre la carretera Masaya hay más de 10. Estamos desde ayer, desde las 6:30 de la tarde, estábamos comenzando a hacer el tranque ya para que apoyar a los de los Monimbó, para que sepan ellos que estamos aquí apoyando a los de Ticuantepe, Veracruz, del 13 y los Banegas y Esquipula. ¿Hasta cuándo van a retirar este tranque ustedes? Hasta que se componga todo. En Masaya se ha establecido una red de solidaridad para sostener las barricadas. Las parroquias acopian medicinas y alimentos. En los últimos días han recibido granos básicos y comida enlatada proveniente de Managua. Se está haciendo un censo, ¿verdad?, de lugar, de sector por lugar, y así se está llevando de esa manera los alimentos. Y también pensamos hacer un puesto médico, ¿verdad?, pues con la ayuda de Caritas Nacional, Caritas Internacional, y también la Fundación Americana, que también nos va a proveer medicamentos. Por el momento se le está dando a los que permanecen, pues, porque ese es lo que está dirigido, a los que están en los lugares, ¿verdad?, pues, de vigilancia, los que están en vigilancia en las trincheras, porque esa es la orientación que hemos recibido.
ayer tuvimos una reunión donde hicimos dos grupos. Toditos nos quedamos hasta las 10 de la noche, pero un grupo se va a ir a resguardarse para cumplir su deber el día siguiente y así sucesivamente. Aquí nosotros les ponemos los morteros para que ellos se defiendan por alguna cosa. Cada uno tiene su tiramortero. Aquí de poner una botellita, ¿verdad? Para estar no exigiendo a la persona, sino voluntariamente que quiere echar que eche y siempre se le da la pasada. No es porque aquí se va a estar reteniendo y estarle pidiendo el dinero. Si el que quiere echar, eche, el que no, no. Ese morteo grande se está usando porque se han usado siempre en las tradiciones de las festividades. Y ahora lo están usando ellos para una defensa. Para una defensa, porque ese es más fuerte y más sonoro. Y usted sabe muy bien que yéndole cerca a la persona, se espanta también. Ahí está el vergueo, madre, ahorita, para que sepan. Así está el ambiente aquí. Van sobre. Los voluntarios están en la línea de fuego. Jorge Cepeda, de 33 años, murió de un disparo a la cabeza en las barricadas del barrio Países Bajos. Él se disponía a hacer su rondine con tres compañeros más. Cuando empezó el tiroteo, al lado del pilar, por parte de la policía. Cuando va llegando y mira que las personas van retrocediendo, él les dice, no retrocedan porque si no nos van a caer y nos van a hacer paste. Entonces, él decidió irse adelante. Se fue hacia una barricada que está exactamente como a dos casas antes de llegar a la Movistar, de Masaya, la central. Y se decidió refugiar ahí cuando los mismos policías tiraron desde la jefatura una bomba de una libra, la cual obviamente pegó en la trinchera y lo aturdió. Él, después de quedarse agachado, cayó sentado. Quedó aturdido y los amigos le decían, salite. Y él dijo, no, aquí me quedo. Entonces se volvió a agachar y se dispuso a tirar un mortero y cuando salió de la barricada se lo voló un francotirador. Los ataques en Masaya han dejado al menos 15 muertos y más de 100 heridos. Esto está pasando en la policía de Masaya ahorita. Doctores y estudiantes de medicina voluntarios atienden en los puestos médicos que se han instalado por toda la ciudad. Nosotros estamos trabajando abierto para todas personas que fuera accidentada, independientemente de que si es del lado del pueblo, de los muchachos, o independientemente incluso de policía, porque hemos tenido también atención a policía. Entonces estamos abiertos incluso a la población, se está atendiendo a la población que los centros de salud están cerrados y entonces también atendemos. En los momentos de las crisis, los heridos de bala, los heridos de mortero, charneles, fracturas por las mismas balas. Yo quiero siempre darle el mérito a los muchachos. Ellos anduvieron de una forma espontánea detrás de los momentos, detrás de las luchas y los atendían en las aceras, los atendían en las calles donde ellos pudieron. Y me parece que eso despertó la conciencia de muchos médicos, ¿no? Incluyendo a mí. Una de las motivaciones más grandes, primeramente Dios, sé que Él da la principal fortaleza para darnos la esperanza de ayudar a las demás personas. Realmente a mí me motivó también que nosotros los jóvenes salimos adelante. Fuimos los primeros en dar la cara y queremos dar el ejemplo, lo que antes no se creía, que los jóvenes no estábamos sobresaliendo, pero sí, se dieron cuenta de eso y que pues también mi carrera es una de las carreras que da la oportunidad de dar esperanza a las demás personas también. Un centro en el barrio Monimbó acopia y distribuye los insumos a los puestos médicos. Nosotros estamos recibiendo medicamentos que la misma población nos ha dado de manera voluntaria, pero tenemos personas que nos piden específicamente qué es lo que tenemos de necesidad primaria y nosotros les pasamos una lista en sí de las necesidades que tenemos, más que todo en lo que son materiales de reposición de curación, en lo que son heridas graves
y heridas que no ameritan pues tanta gravedad pues, y también lo que son todo lo material que es de sutura. Nosotros estamos realmente organizados con personal médico voluntario de manera libre, o sea, sin ningún beneficio alguno y pues a servicio de la población. No te podría decir porque no estuve, pero estamos haciendo esta misión de... El padre Edwin Román está familiarizado con cada barricada. Ha sido mediador en el intercambio de prisioneros y ha resguardado la vida de los policías capturados por los pobladores. Se le entrega a este joven, hijo de una comisionada. Es la misión que hemos tenido con la Comisión de Derechos Humanos y la Iglesia Católica. Hacer entrega, salvaguardando la vida a todo ciudadano, era un hijo de Dios. Agradecemos al pueblo de Monimbó que lo ha entregado sin ningún rasguño. La resistencia es encabezada por los pobladores más jóvenes de la ciudad. Algunos combatientes históricos les brindan el consejo de su experiencia. En el 78 la insurrección comenzó de una manera espontánea a partir de la celebración de la misa del doctor Pedro Joaquín Chamorro. Y el levantamiento de Monimbó fue de manera espontánea. Y se fue de manera, en una forma artesanal también, como comenzó ahorita, con mortero, con cohetes casi similar, pues. Pero eso te estoy hablando del 78, ¿eh? Y que vemos ya cuando se da la guerra, ya en el 79 vos sabes de que estábamos organizados, ya tenía como unos 3 años de estar en el frente y ya teníamos una estructura que no es lo mismo de hoy, pues. Hoy es diferente, pues, porque casi tiene similitud con el 78 y 79 porque también se hizo de una manera espontánea. ¿Se parece en qué sentido? En que la combatividad o los enfrentamientos con la policía o hoy la misma guardia pretoriana de Daniel Ortega como de Somoza es desigual el combate. Y los enfrentamientos eran normal como hoy, pues en la noche uno descansa en el día y en la noche comienza el pijeo. El comisionado Ramón Avellán y una veintena de oficiales se mantienen acuartelados desde hace 10 días en la delegación policial. La estación está rodeada por trincheras, bajo la vigilancia de los autoconvocados. El sitio del cuartel se mantiene durante las noches, cuando los policías intentan salir a patrullar. ¡Ya durmieron! Pues esta noche, como las anteriores, no los vamos a dejar dormir. La presencia policial sigue siendo una amenaza latente, pero los masayas esperan que negocien su rendición para declarar el primer territorio liberado de la Revolución Pacífica. Y el pueblo te va a perdonar la vida. Ortega y Murillo no lo llevarán en el avión. Esa es la situación de tensión que se vive en Masaya en torno al sitio del cuartel de la policía que sigue representando una amenaza letal para la población. Este sábado a eso de la 1 de la tarde se produjo un nuevo enfrentamiento durante 3 horas entre los antimotines y los ciudadanos alzados. Cuando los policías salieron del cuartel y dispararon con fusiles de guerra AK-47, provocando un muerto y 4 heridos. Cristian Gutiérrez Ortega, de 63 años de edad, falleció a consecuencia de un disparo en el pecho efectuado por un francotirador, mientras que el niño Kevin Celedón, de solamente 12 años, fue impactado por un disparo, pero logró sobrevivir. El enfrentamiento duró varias horas y durante la noche del sábado y hasta el mediodía de hoy domingo continuaba la tensión, mientras la población, los masayas, están demandando la rendición de la policía. Vamos a una pausa y regresamos con la dirigente campesina doña Francisca Ramírez, una de las organizadoras del paro ciudadano.